Hoy vamos a ver cómo podemos empezar a invertir paso a paso siendo totalmente principiantes. No me voy a andar con vueltas y te voy a decir cómo hacerlo, con qué aplicaciones, qué es lo que puedes usar, estrategias, capital y todo lo que necesitas directamente para empezar. Vamos a hacer esto en 5 pasos: ahorro, objetivo, activos, cuentas y estrategia. Empecemos. Paso número 1, ahorro. No podemos empezar a invertir si no tenemos un ahorro, si no tenemos capital. Sea cual sea la inversión que elijamos, necesitamos sí o sí capital para empezar. Si bien podemos comenzar a invertir con montos relativamente bajos como 10, 50 o hasta 100 dólares, lo ideal sería que al menos comiences con 500 o 1000 dólares. Para llegar a conseguir ese ahorro, puedes usar la estrategia del 80-20, donde ahorramos el 20% de lo que ganamos en nuestro trabajo o empresa. Incluso si sos muy joven, puedes agarrar un trabajo en específico y ahorrar el 100% de tu salario para llegar a ese monto mucho más rápido. Podríamos decir entonces que cuando superes los 500 dólares, ya podés comenzar a invertir. Déjame en la caja de comentarios cuál es el porcentaje que vas a comenzar a ahorrar todos los meses a partir de hoy. Paso número 2, objetivo. Dentro de lo que sería el objetivo que tenés que perseguir, tenemos dos cuestiones: un objetivo macro de tipo económico y un objetivo micro de tipo personal. Dentro del objetivo macro o global, lo que tenemos que buscar es superar a la inflación. Si, por ejemplo, invertimos en dólares, tenemos que buscar superar la inflación de los Estados Unidos, que hoy ronda el 3%. Así que nuestra inversión tiene que necesariamente superar eso para poder generar rendimientos reales. Si no, el impuesto inflacionario nos come el capital. Si nosotros generamos una rentabilidad del 5% con nuestros activos, si descontamos la inflación, estaríamos ganando realmente un 2%. Así que mucho cuidado ahí. Esa sería nuestra base. Por otro lado, tenemos el objetivo micro, que es de tipo personal. ¿Para qué estamos invirtiendo? No es lo mismo invertir para una jubilación que para generar ingresos pasivos. El primero va para largo plazo, mientras que el segundo va a corto o mediano plazo. Nombro estos dos porque son los más comunes, pero vos podés tener tus propios objetivos, como por ejemplo comprar una moto, un auto, una casa, un viaje, lo que se te ocurra. Plantéalo para tener en claro para qué vas a invertir. Si querés invertir para vivir de tus inversiones o para jubilarte con esas inversiones, son todos objetivos válidos. Lo importante acá es que esté definido. Déjame en la caja de comentarios cuál es tu objetivo a nivel de inversiones. Paso número 3, activos. Antes de comenzar a invertir, tenemos que saber en qué vamos a invertir. Acciones, bonos, futuros, forex, criptomonedas, son algunos de los principales activos del mercado. El mejor activo para empezar son, sin lugar a dudas, las acciones. Este activo no solo tiene todo lo necesario para aprender de las inversiones en términos generales, sino que es el activo más elegido para cualquier objetivo, porque es versátil, seguro, regulado y te permite ir mucho más allá del mundo de las inversiones. Sin contar también que por lo general suelen tener muchas ventajas impositivas. Todo lo que aprendas en las acciones es replicable en mayor o en menor medida en cualquiera de los otros activos. Es la opción indiscutida para el largo plazo y la jubilación, pero también es una excelente alternativa para vivir de las inversiones y generar ingresos pasivos. Lo importante es que elijas un activo y que aprendas todo lo necesario sobre ese activo. Déjame en la caja de comentarios cuál es tu activo favorito. Paso número 4. Cuentas. Tenemos el dinero, tenemos nuestro objetivo y sabemos todo sobre el activo que hayamos elegido. Llegó el momento de comenzar a abrir cuentas. Acá necesitamos dos cosas simplemente: una cuenta bancaria y una cuenta de intermediario. La cuenta bancaria es muy fácil de abrir, independientemente de qué país seas. En la gran mayoría de los casos te van a pedir solamente tu documento de identidad y tu pasaporte. En caso de que sea mucho el capital que vayas a poner, te van a pedir un justificativo de ingresos. Un justificativo, por ejemplo, puede ser tu recibo de sueldo. En caso de que quieras operar en los Estados Unidos, te recomiendo abrir una cuenta bancaria ahí. Puedes hacerlo a través de fintech como Utopia, Ping o Gravify, entre otras muchas plataformas que hay ya disponibles para abrir cuentas de manera online.
Son plataformas que te permiten abrir una cuenta bancaria real en los Estados Unidos, asegurada por la FDIC, actuando, digamos, como intermediarios. Son plataformas que facilitan principalmente la apertura de cuenta para extranjeros. Por otro lado, necesitas sí o sí un intermediario independientemente del activo que elijas. Lo mejor es elegir un broker o un exchange que, digamos, estén lo más regulados posibles. Por ejemplo, si invertís en acciones, trata de buscar los mejores brokers del mercado, en donde incluso el propio broker cotice en bolsa para así poder ver sus movimientos. Por ejemplo, si vas a centrarte en los Estados Unidos y vas a invertir ahí, puedes ver opciones como Interactive Brokers o TD Ameritrade. En ambas vas a encontrar todos los activos prácticamente disponibles en el mercado. La idea es simple: una vez que elijas el activo, trata de elegir el mejor intermediario para ese activo en específico. Déjame en la caja de comentarios cuál es tu broker o exchange favorito. Paso número 5, estrategia. Una vez que ya tenemos el broker o el exchange fondeados, llegó el momento de armar una estrategia de inversión. Si seguiste correctamente estos pasos, ya tenés un objetivo y ya entendés a la perfección el activo, por lo que tenés un 80% del camino a la estrategia ya hecho. Solamente resta plasmarla en un plan de trading. Acá vas a hacer dos cosas: definir y controlar. Definir claramente la estrategia es extremadamente importante. No te andes con vueltas, poné exactamente cómo es tu estrategia, cuándo vas a comprar y cuándo vas a vender. Valores exactos, cuantificables, nada de filosofía en esta parte. El plan de trading tiene que ser exacto. Por ejemplo, los que tienen el objetivo de jubilarse con las inversiones suelen usar una estrategia de tipo DCA. Esta estrategia consiste en comprar todos los meses, el mismo día, a la misma hora, el mismo activo, en la misma cantidad. En números sería algo así como comprar todos los días 5 de cada mes, a las 2 horas de abierto el mercado, $300 en acciones de Apple, Alphabet y Amazon, en la misma proporción, sin importar el precio en que se encuentren. Así, exactamente igual, todos los meses durante años y años y años. Otra estrategia puede ser utilizando análisis técnico, como las bandas de Bollinger. Cada vez que el precio toque el piso de la banda, compro usando un 2% de mi capital y vendo cuando toque el techo. Todo esto lo hago durante la apertura del mercado todos los días de la semana. Si no se da la situación, no opero. Elegí la estrategia que mejor se ajuste a vos. Estos son simplemente grandes ejemplos. Por otro lado, necesitas controlar, otro punto clave. Sí o sí, tenés que llevar un registro de cada una de las operaciones que realices para saber, con el tiempo, cómo te fue. Simplemente consiste en registrar cada vez que compras y cada vez que vendes, poniendo una anotación extra explicando por qué hiciste lo que hiciste. Por ejemplo, compré $300 en acciones el jueves X del mes X del año X a las X horas usando mi estrategia DCA. En caso de que haya una desviación de tu estrategia original, por el motivo que sea, agrégala como una anotación. Incluso si no operás por algún motivo, también ponelo. Agrega todo el detalle que puedas en tu diario de control de trading. Te va a servir para tu futuro. Déjame en la caja de comentarios qué estrategia estás usando vos y qué rentabilidades has obtenido. Y hasta acá el video del día. Espero que te haya gustado este paso a paso para principiantes de cómo invertir. Y ahora te pregunto, ¿ya estás invirtiendo? Déjame tu respuesta acá abajo en la caja de comentarios y si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal, darle like y activar la campanita. Si quieres aprender más de inversiones, visítanos en www.academiasimple.com. Y si tienes un negocio y lo quieres llevar al siguiente nivel, visítanos en www.emprendersimple.com. No te olvides de seguirnos en todas las redes sociales y nos estamos viendo en el próximo video. ¡Adiós!